La tecnología blockchain es quien respalda todo tipo de operaciones eh, de manera criptográfica. Nos almacena algo también muy interesante, eh, que es la web 3.0, donde nosotros podemos conectarnos a cualquier plataforma que distribuya este tipo de tecnología o este tipo de negocios eh, por medio de la tecnología de la web 3.0. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos conectarnos a una plataforma, interactuar, comprar, vender, como en este tema del marketplace o de lo que está desarrollando MediaCoin, sin necesidad de nosotros presentar nuestro nombre o de llenar formularios o de hacer algún tipo de procesos eh, que normalmente se utilizaban en los modelos anteriores. Así de esa manera podemos ir conectándonos, no solamente en este negocio, sino en otros más, eh, que ya no es necesario que inclusive genera más privacidad a los usuarios, obviamente eh, de acuerdo pues, con el KYC y el AIR, a nivel internacional, son digamos reglamentos que se utilizan también para manejar pues, ese, lado, ese tema de lavado de activos, o el tema eh, de conocer a nuestro cliente, pero básicamente pues basado en una transparencia y en una usabilidad de los proyectos. Los NFTs llegaron literalmente para quedarse, para generar un movimiento bastante fuerte en el ámbito digital, en el ámbito del arte, en los juegos play-to-earn que están de verdad mandando eh, los juegos de play-to-play play o de pay-to-play que es pagar para jugar o de jugar por jugar, aquí estamos hablando de modelos bastante interesantes que generan valor sin necesidad de solamente perder tiempo, porque normalmente eso pasaba. Ahora tenemos la oportunidad de disfrutar los juegos y generar dinero también a hacer, a, eh, realizando este tipo de modelos con la tecnología de los NFTs y la Watchman. Eh, también tenemos algo muy interesante y es que conecta, ya por último, y pues como para avanzar en este proceso, es que la tecnología de los NFTs o todo lo que embarga. La blockchain puede conectar directamente a lo que son los metaversos. porque existen los metaversos? ¿Qué es lo que viene con los metaversos? Si sí, Facebook, que es una compañía que lleva tantos años en el mercado, ha querido cambiar su esquema de trabajo o su proyecto como tal a algo llamado meta, que básicamente embarga el nombre de metaverso, es por algo. Y ustedes tienen que preguntarse y decir, guau, wow, una compañía de millones de usuarios en este momento está creando un modelo de negocio totalmente diferente al que tenía en la parte de redes sociales y ahora está impactando con algo llamado el metaverso. ¿Pero qué dice el metaverso? Nosotros vamos a tener la inmersión directamente en un modelo de negocio totalmente digital, donde inclusive vamos a interactuar como si fuera en un mundo real pero en la parte tecnológica y digital, en otro mundo. Literalmente estamos hablando de otro plano, de otro modelo de negocio. Allí se van a empezar a incorporar modelos de trabajo, van a empezar a incorporar el tema del marketing de manera digital, bastante impulsado por la tecnología del metaverso, y así es que vamos a empezar a incorporar en este modelo. Meta ha generado entonces en ese momento, cuando anunció ese cambio, eh, digamos como ese nu esa nueva era de la tecnología entrando a una inmersión total tecnológica por medio de los usuarios. Nosotros vamos a tener la oportunidad de comprar, de vender, de trabajar, de darnos a conocer, de conocer amigos, bueno, un sinnúmero de temas bastante interesantes y pues que básicamente es lo que viene en el futuro y lo que estamos viviendo al hoy Entonces... La parte de los NFTs, como los non-fungible tokens, que es el acrónimo, eh, la parte de, eh, en inglés, ahora, entonces en español, son los tokens no fungibles, tienen la particularidad de generar un código único para todas las personas que quieran adquirir un NFT. ¿sí? Todos los usuarios que puedan eh, tener un NFT tienen esa oportunidad de manejar ese, ese modelo básico de poder eh, ser dueños de esa obra digital. Y hay diferentes usos dentro de esas obras digitales, ya sea para generar calor, para especular. Hay obras de arte digitales que en este momento han llegado a costar más de 69 millones de dólares. Es que es increíble este modelo de trabajo, este modelo de negocio, cómo está eh, moviendo dineros en nuestras narices y nosotros dejando pasar todas estas oportunidades. Así que la invitación es para que conozcan más de ese negocio, para que puedan eh, interactuar más con este eh, tema de la tecnología blockchain eh, como cadena de bloques, que es lo que respalda todo lo que es criptomonedas, NFT, DeFi y metaversos, y para que también nos pregunten lo que quieran con sus líderes, con las personas que nos invitaron a, estos, a esta charla, eh, para que puedan preguntarnos directamente. ¿Por qué coin ¿Por qué NFTs? ¿Por qué criptomonedas? ¿Por qué la Blockchain? Entonces, bueno, pues espero que les haya avisado esta intervención y estaré aquí para servirles en lo que necesiten. Listo, papá. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y ya viene el plato fuerte. Yo quiero que hoy recibamos una persona que realmente, más allá del negocio, hemos conectado como amigos. Eh, es una persona que desde el primer día que le dijimos sí a, a, a empezar este proyecto y que de alguna manera aceptó como nuestras condiciones, una persona que con nosotros eh, ha establecido una amistad, una persona que ha estado dispuesto para servirle a, a todo el liderazgo de América Latina, que nosotros le, sabemos lo que nosotros venimos eh, heridos de otra compañía eh, y pues que allí estábamos. Entonces es una persona que siempre ha estado dispuesto a servir, es una persona que... O sea, ha llevado lo que es el network marketing, lo que es el trading, lo que es la amistad a otro nivel. Entonces yo quiero que recibamos así con un 777 a Denis. Por favor, Denis, ¿estás por allí? Denis, sí. ¿cómo estás? Sí, Oscar, I'm here. Sí. Ok, bueno, yo quiero que recibamos aquí a Denis. Denis está desde Ucrania, Denis. Bienvenido a este primer Zoom del corporativo. Para los que no lo conocen, Basili va a traducir eh, lo que, quién es Denis, qué hace Denis entre de la compañía y cómo él está siempre dispuesto a apoyarlos. Denis welcome. Ok, thank you. ¿Vas a De desde Отлично, ну все, давай тогда со всеми поздороваемся, скажи, что я очень рад э, видеть каждого, кто есть на зуме, скажи, что вот мы ждали, у нас 11 часов вечера у меня, у Сео, Сергея Севастьяна 12 часов ночи, скажи, что мы их рады приветствовать, сейчас я немножко представлю себя, представлю его, он отдельно про себя расскажет больше, переведи эту часть и дальше я буду представлять уже себя и отдельно медиакоин. por entrar a en este zoom yo prácticamente soy de 5 también ahí está el CEO de la compañía yo saludo desde Turquía el CEO saluda desde Abu Dhabi, desde Dubai bueno y voy a contar un poco sobre mí eh, no, меня зовут 8 лет, с 2016 года я профессионально занимаюсь криптовалютой, я занимаюсь MLM бизнесом, я имею одну из самых больших команд в СНГ, это Iron Invest, которая э, занимается инвестиционным бизнесом, обучает людей зарабатывать в интернете. Также я профессиональный трейдер, я обучил более 4000 людей, это одна из частей моей жизни, да? скажи, что у меня есть часть жизни, это трейдинг, я не могу без него жить, и я не могу жить без MLM бизнеса. И сейчас мы вместе развиваемся в Mediacoin, где я нахожусь в маркетинге. Маркетинговым директором. Именно я был здесь инициатором для того, чтобы сюда добавили MLM, потому что это большой, очень большой крипто-стартап. Да? Но э, мы знаем, что люди – это самое главное в любой машине, в любом бизнесе, особенно если это интернет-бизнес. Поэтому мы это сюда добавили. Переводишь это, я представлю Сергея, и Серега включишь потом микрофон. Здравствуйте, Денис Я Практически tengo 28 Y en el mundo del network marketing llevo ya 10 eh, años. Eh, soy un trader profesional. Eh, eh, con mis cursos han aprendido a hacer trading y han conseguido grandes resultados ya más de eh, prácticamente 4.000 personas. Eh, tengo un equipo pro propio que se llama Iron Invest, eh, en el cual ya hay más de eh, medio millón de personas. Y eh, hoy os vamos a presentar una gran oportunidad. Hoy vamos a presentar una compañía en, en la que soy eh, bueno, eh, el director de, de, de marketing y, un, y uno de los dueños. Так, и также с нами на Zoom присутствует SEO компании, это Сергей Севанстян, человек с большой буквы, человек, который криптоевангелист, да, то есть это надо перевести именно так, человек, который проповедует крипту, который уже давно находится в крипте, который супер известный в индустрии криптовалют в Дубае, скажи, что его знает каждая компания, каждая конференция, его приглашают для того, чтобы он поделился своим опытом, он также ведет свое децентрализованное ТВ, да, то есть это Человек очень-очень большой, который по большому счету uh, тоже идейный вдохновитель, да? Почему я говорю, что это больше крипто стартап, а не просто какая-то инвестиционная компания. И приведи это. И Серега включай микрофон и видео и скажи, что ты сейчас эту часть приведешь. Серега немножко больше про себя расскажет. Bueno, ahora os voy a presentar al CEO de la compañía, que es Сергей. Сергей es un Es una persona muy, pero muy Es un experto de, de criptomonedas con ya muchas, muchos y muchos años de, de, de práctica y por esa razón prácticamente eh, ocupa este puesto en la compañía. Ahora Sergey va, va a hablar un poco sobre sobre eh, sobre aquí quién es y ya comenzaremos con la presentación. Sergey, давай немножко поговори, расскажи про себя. Друзья, всем привет, всем здрасте. Денис, как на русском или на английском? Василий, как да. тебе будет удобно переводить? На русском, ему лучше на русском. на русском. Да, друзья, мне 44 года. Я в этой индустрии, в блокчейн-индустрии пришел все-таки с корпоративного мира. Я работал на таких компаниях, как Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, более 10 лет постоянно последние там 20-25 лет я нахожусь только в IT-индустрии, меня это сильно драйвит. Я понимаю, что цифровые технологии, во всяком случае, цифра как такова, изменит наш мир, если не уже изменила 100%. И мы тут, в этом проекте, в медиакоине, привлекаем эти массы, привлекаем аудитории ради того, чтобы вот этот масс-адопшн с криптоиндустрии наконец-то случился. Все об этом постоянно говорят, все об этом постоянно грезят, но очень Малые проекты это делают по факту. Мы этим занимаемся круглосуточно. Нас это очень сильно драйвит и ведет к успеху. У нас уже очень много готово, у нас уже очень много всего сделано. Я думаю, что гораздо больше будет сделано. Я в этой индустрии как публичный человек уже достаточно известен. Сергей Сивонтян уже такая имя, фамилия моя более-менее нарицательная

Aparte, he trabajado en grandes compañías como Microsoft como, y la, las demás te, compañías te, tecnológicas. Eh, hoy en día vamos a presentaros un gran, un gran proyecto, un cripto proyecto, que prácticamente eh, va a revolucionar el mundo de, de, de las inversiones. En Medicoen es un proyecto prácticamente especial. Yo, cuando lo vi, mmm, no dudé en entrar dentro, no dudé en ocupar el, el puesto del CEO de, 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 de esta compañía. Eh, soy una persona muy conocida en el, en el mundo de la criptoindustria. Eh, he participado y he desarrollado muchas y muchas oportunidades. Eh, he estado en muchas compañías, pero os puedo decir con seguridad que prácticamente Medicoen es una de ellas y allí es donde vamos a conseguir grandes y grandes resultados. всегда media персоны являлись таким рупором всего мира. До этого были это главы государств, были правительства, были те, которые постоянно появлялись на экране. Сейчас вот эта технология доступна всем нам. Все мы имеем право голоса, все мы имеем право говорить что-то, и у нас у всех есть свое комьюнити, которым мы управляем. В этом есть огромная ценность нового СМИ. Я считал, что этот децентрализованный мир уже наступил, и он уже вместе с нами. И те люди, которые будут его прокладывать, которые будут прокладывать вот эту новую дорогу, и будут впереди прогресса. Я считаю, что мы делаем очень хорошее, правильное и правое дело. Buenos días. Prácticamente eh, el mundo ya ya ha cambiado y eh, tenemos un mundo descentralizado, ya que la gente pública, eh, como con las redes sociales, eh, tiene mucha y mucha influencia. Antes, eh, en el pasado, eran los presidentes y la gente que ocupaba puestos en los gobiernos. Hoy en día tenemos un mundo to to totalmente abierto. Hoy en día tenemos un mundo totalmente descentralizado. Y prácticamente eh, eso es una gran oportunidad que cada uno de, un, uno de nosotros tiene que aprovechar. Eh, muchos de vosotros tenéis eh, grandes equipos, Todo, prácticamente todos sois grandes líderes, prácticamente todos ya habéis estado en esta industria y todos sabéis. que eh, prácticamente la influencia y eh, Еще раз хочу выразить большую благодарность целой Латинской Америке. Я чувствую, что почти весь континент подключился сейчас в Zoom. Нас тут очень много. Вам огромная благодарность. Спасибо, что я тоже вместе с вами. Я считаю, что вместе мы точно победим. Let's rock this world together. Muchas gracias a todos los líderes que, que están allí. entiendo que allí hay eh, gente que prácticamente lleva grandes comunidades, entiendo que prácticamente to todos los países de Latinoamérica están presentes ahora mismo en este Zoom eh, y espero que entendáis la oportunidad que se viene porque prácticamente nosotros somos los primeros en abrirla, somos los primeros en llevarla a vuestra zona. Вася, и давай э, сейчас тогда скажи, что я сейчас дам основные моменты, самое главное, чтобы они поняли, что у нас есть с точки зрения инвестиций, с точки зрения продуктов, с точки зрения развития, что мы уже сделали, куда мы идем за такой короткий промежуток времени, после чего скажи, что ты проведешь нормальную презентацию, расскажешь, все покажешь, и в конце я и Серега, мы тоже находимся на презентации, мы поотвечаем на вопросы и расскажем вообще любой ответ, который они захотят, они сегодня смогут услышать, потому что это время для них. bueno chicos eh, prácticamente ahora Denis va a contar los momentos más eh, importantes y, y los detalles más relevantes luego comenzaremos con la presentación de la compañía y después ya eh, vamos a responder van a responder tanto Sergey como denis van a responder a las preguntas que tengáis Так, ну что, давайте поговорим немножко про медиакоин. да, то есть MediaCoin запустился в ноябре, то есть по факту, сколько работает платформа, это ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, то есть всего лишь 5 месяцев, нет, пока презентацию давай выключим, всего лишь 5 месяцев работает платформа, всего лишь 5 месяцев. За эти 5 месяцев мы выступали на очень многих криптоконференциях, я обращаю внимание, что на криптоконференции не берут какие-то там проектики, да, то есть а берут большие проекты, мы выпускаем выступали. Это в дорожной карте можно увидеть. И про нас уже писали СМИ. На криптогоне, на Global Manufacturing, куда берут только там большие ну, государства там и так дальше. Global Blockchain Summit, Infinity Verse и крайние конференции, где многие были. Это WoW Week. Переведи эту первую часть. Bueno, chicos, eh, vamos a, voy a contar los detalles más importantes de, de la compañía que hoy en día os vamos a presentar. En nosotros tradicionalmente se ha abierto la compañía eh, hace poco. La hemos abierto no son nosotros. Eh, hemos estado en el summit más grande eh, que se hizo en el mundo. Eh, sobre nosotros ya han escrito eh, muchas eh, en las redes sociales y muchas fuentes de información, eh, entre las cuales están las siguientes. Ну, no, ну no, это, это скажи, они зайдут прямо на сайте в дорожной карте и там есть ссылки на СМИ и там есть конференции, где мы выступали, то есть там все написано, они все равно не запомнят. Eh, en la página de Nidecoin eh, vais a poder ver todo toda esa información, como hemos dicho hemos tenido la presentación en el mayor summit eh, del mundo que se hizo en Dubai. Eh, tienes que entender que ahí что маленькие компании или компании, которые не имеют базы, не могут присоединиться, потому что они практически не будут позволять им присоединиться. Еще yeah. две, две конференции. Это ABC yeah. Summit и MetaVig, которые буквально были на прошлой неделе. Это огромные сообщества по 10-15 yeah. тысяч человек, где я тоже представил MediaCoin. Да, yeah. yeah. и кстати, yeah. ABC Summit – это одна из самых таких криптотитулованных титулованных конференций, куда Сергея лично попросили, то есть не Медиакоин попросился туда, а Сергея попросили выйти, показать свою экспертность токенизации и в том числе рассказать, как мы в будущем будем жить с медиаличностями в метавселенной. Buenos chicos, eh, hemos participado en las últimas dos conferencias, eh, las más grandes, y los, los últimos dos eventos, eh, al que hemos... sido invitados ha sido IPC Summit y MetaWeek. Week eh, prácticamente en esas dos seré eh, ha sido el speaker oficial y ha representado a nuestra compañía eh, a, a, a todo el mundo. Y, конечно, uh, да, uh, Можно uh. я добавлю, потому что это прям такая горячая información. A nos, saldrá el filme The Future Is Now.

Eh, la mayor reunión de cripto de cripto proyectos que que existe hasta hasta hoy en día Так, и теперь поговорим о самых главных фишках, которые есть. Что у нас есть? У нас есть фарминг, который позволяет добывать монету, которая будет постоянно расти в цене. Почему? Потому что на нее есть спрос, и у нее есть реальная применимость. Это там, где люди могут зарабатывать. Да? У нас уже всего лишь за 5 месяцев есть Marketplace Digital, который дает уникальные продукты со скидками. Допустим, из последних это техника Apple со скидками 15%. И скажи, что в ближайший месяц для Latin Латинской Америке то же самое будет выходить. И это собственный NFT Marketplace, который разрабатывался больше, чем полгода, с крутыми NFT-шками, они это могут посмотреть, и с контрактами больших звезд, где все дальше, уже в апреле будут появляться первые звезды с Латинской Америки. farming, donde vosotros poder conseguir Eh, prácticamente adquirirlas. Eh, después tenemos dos tipos de marketplace. El primero de ellos es el marketplace normal, donde, eh, por ejemplo, se están vendiendo eh, tanto eh, gadgets no a... tecnológicos por eh, un precio menor, eh, como la tecnología eh, Apple. Ahí vais a poder comprar toda esa tecnología por un descuento de un. Eh, 20, de un 15, de un 30% desde la eh, desde el precio real. Y eh, también tenemos un mercado de NFTs donde ya hay varios eh, cantantes, eh, gente famosa eh, publicando sus NFTs. Esos NFTs se pueden adquirir eh, y vender eh, dentro del de, de marketplace que, que tenemos. Так, ну и э, в, в чем самая главная фишка, то есть в чем главная идея медиакоина, это объединение криптовиртуального и реального мира при помощи медиаличности. Медиакоин под ключ, бесплатно, медиаличностям делает крутые NFT, это можно убедиться посмотреть, и в том числе будет делать под ключ флеш-игры, позволять использовать метавселенную для обучения людей, для использования своих концертов и так дальше. То есть люди должны понимать, что это идет будущее. И параллельно оно дает зарабатывать. Ну, все продукты, которые будут в комьюнити, то есть это продукты со скидками, это покупка NFT, это участие в метавселенных, это посещение концертов, это участие в лаунчпаде и так дальше. Оно будет только за монету. И монета будет давать большое преимущество, и соответственно, они еще успевают ее добыть по очень маленькому курсу, потому что здесь есть очень крутая токеномика, про которую, естественно, ты расскажешь. Bueno, chicos, eh, Aparte, vamos a sacar los espacios que tenemos. Eh, de verdad, aprovecharlo porque el precio está subiendo, y la moneda es muy, muy estable. Eh, y la meta principal que cada uno, que cada líder y cada persona se tendría que poner es conseguir la máxima cantidad para luego poder sacarlas al exterior o venderlas dentro de la propia, de la propia uh, plataforma. И теперь скажи, что э, ты по-быстрому сейчас по презентации пройдешься, расскажешь все самые важные моменты, то есть не будешь останавливаться на таких, а именно пройдешься по важным, по продуктам, все покажешь, как работает. Э, и после э, мы с Серегой остаемся здесь, поотвечаем на все вопросы, которые у них возникнут. Если надо, даже пройдемся по личному кабинету, я покажу на личном примере, как работает фарминг, как у меня, допустим, даже работает команда. И еще добавь самое главное, что всего лишь за 5 месяцев у нас уже в фарминге больше 22 миллионов долларов и больше 20 тысяч пользователей. Но это все равно самый-самый старт, потому что все продукты будут выходить ближе к лету. Точно так же ты скажешь про криптокошелек, который очень крутой будет, естественно, для них. Bueno, chicos, ahora vamos a comenzar con la presentación. no vamos a daros mucha agua, iremos por los momentos más importantes. Para, para, no cuidar, para no para no para no perder tiempo después de, de que, que veamos los movimientos más importantes los, los instrumentos más relevantes denis va a compartir pantalla y va a mostrar su back office va a mostrar su propia página eh, habría que decir que ya estamos trabajando menos de un mes y ya en ese tiempo hemos conseguido 20 millones 22 millones de, do, de eh, dólares basín, basín, te quedaste sin audio eh, se me oye Chicos, ¿Y ¿me Sí, sí, te, te, te Y después vamos a... Acá se escucha perfecto. Sí, listo. Y después de, Denis va a mostrar su propio back office y, y va a poner, para que lo entendáis, y va a poner un ejemplo de... Bueno, va a mostrar su, su estructura. Все, мы тогда с Серегой выключаем камеры. Выключаем, sí. Не мешать. Вася, ты проводи презентацию, в конце нас позовешь, ну, скажешь, что Денис, Сергей, мы отвечаем на все вопросы, показываем, рассказываем кабинет, вообще без проблем, скажи, они сегодня все готовы получить, мы готовы им все дать по максимуму, и раз, не забудь рассказать про ивенты, которые идут. Bueno, chicos, ahora vamos a ver la presentación. Vamos a ver los momentos más importantes. Denis y Sergei van a estar aquí, como ya dije, después van a eh, mostrar su propio back office y luego de eso eh, vamos a contaros sobre los eventos que tenemos planificados que vamos a realizar en Latinoamérica. Bueno, eh, muchos ya de vosotros habrán visto eh, la presentación, muchos de vosotros ya están registrados, muchos de vosotros ya están haciendo estructuras prácticamente hoy. Eh, estamos, vamos a ver una oportunidad muy especial. Vamos a ver un instrumento que se diferencia de los que habéis visto an anteriormente. Vamos a ver un, un instrumento que va a llevar una revolución en el mundo de las eh, criptomonedas. Bueno, con la compañía se llama MediaCoin. MediaCoin eh, está basado sobre tres pilares fundamentales, sobre tres pilares muy importantes. Eh, el primero de ellos es eh, la gente que tiene una influencia eh, en la sociedad, la gente de los medios públicos. Cuando digo gente de los medios públicos, son personas que eh, tanto trabajan en, en la televisión, pueden ser youtubers o pueden ser personas que tienen, una gran, eh, que tienen grandes comunidades en Instagram. También con, con, eh, nos referimos a los grandes líderes, a las personas que tienen grandes redes. El segundo pilar eh, son los propios usuarios, los inversores pasivos, las personas que usan el producto y el ter tercer pilar es la tecnología eh, blockchain. Bueno, como ya son, eh, ha dicho Denis de, de, de Tichinko, eh, nosotros ya vivimos en un mundo descentralizado, vivimos en un mundo de, donde las redes sociales tienen una gran y gran importancia pero también tienen una gran y gran influencia. Bueno, ¿cuál es la misión principal de la compañía Mediacoin? La misión principal es eh, unificar el mundo cripto virtual y el mundo real. También tenemos una misión eh, educativa, ya que gracias a esta compañía, más y más gente está conociendo el mundo de, de las criptomonedas, más y más gente está aprendiendo cómo usar. Eh, el instrumento que los instrumentos que tenemos a nuestra disposición y más y más gente está ganando dinero de forma online. Eh, nosotros estamos planeando unificar a los líderes de opiniones, eh, a los bloggers, a las personalidades de los medios públicos, eh, a la gente que, que veis eh, bueno en un día a día eh, en, la, en la televisión o en vuestro dispositivo móvil. Habría que decir que con nosotros ya están trabajando varios youtubers, ya están trabajando varios cantantes, eh, están trabajando incluso top modelos, eh, y todo eso ya lo vais a poder ver en nuestra plataforma en el eh, back office. Mucha y mucha gente ya ha comenzado a sacar sus propios eh, NFTs, esos NFTs ya están en venta, esos NFTs ya se pueden eh, adquirir una de esas personas por ejemplo es Tatiana Castro que también trabaja con nosotros eh, y creo que la mayoría de vosotros sí que la conocéis bueno MediaCoin qué es en sí MediaCoin eh, en qué se basa MediaCoin qué eh, cuáles son sus pilares fundamentales nosotros tenemos un marketplace y cuando digo que lo tenemos es un marketplace que ya está activo es un marketplace que todos vosotros eh, lo podéis usar. En ese marketplace, la gente pública eh, pone en venta tanto sus eh, NFTs como eh, pone en venta colecciones de ropa eh, que ya están de, de disponibles. Pero cuando digo colecciones, son colecciones únicas que solamente la vais a poder comprar en, en esta compañía. Nosotros tenemos dos tipos de, de marketplace. El primer de ellos es un marketplace normal, el segundo de ellos es un marketplace de NFTs. Muy importante porque, porque en ese marketplace vosotros vais a poder comprar NFTs, vosotros vais a poder vender NFTs y a través de ese marketplace eh, vosotros vais a poder sacar esos NFTs y venderlos eh, en un punto de venta exterior a la compañía. ¿Qué significa esto? Que no eh, están obligados a mantener esos eh, NFTs dentro, los, 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 los podéis sacar al exterior. Tenemos un programa de bono, de, de bono, el bonus program, que está destinado para las personas que hacen redes, para las personas que eh, están interesadas en vender el producto que, que os vamos a enseñar ahora. Aparte se está desarrollando un gaming blockchain que vas eh, donde la gente de las, redes, de las redes sociales o la gente que tiene una gran influencia en la sociedad, tanto también como los top líderes de la compañía van a poder crear eh, sus propios juegos en el metaverso, van a poder eh, monetizar a todas esas comunidades que tienen. Eh, luego te, vamos a ver la, el, el otro pilar es la moneda base que tenemos es la moneda MediaCoin eh, la moneda MediaCoin eh, solamente se puede eh, adquirir eh, conseguir mediante el staking y el farming en nuestra plataforma pero también está presente en exchanges descentralizados como MetaMask eh, por eso mm, vosotros la, la, las personas que usen este instrumento si quieren mantener los activos, su dinero, sus monedas eh, en un lugar exterior, no las quieren mm, mantener en la, en la plataforma, lo van a poder hacer. La moneda se puede adquirir en Metamask y eh, la moneda se puede conseguir eh, mediante el staking y el farming dentro de nuestra propia página. Bueno, como podéis ver, aquí también tenéis otro instrumento que es el staking y también está el farming. Otro punto clave de la compañía son los NFTs. Como ya hemos dicho, los NFTs ya están eh, en venta, ya están en el marketplace y los vais a poder conseguir eh, sin ningún problema. Bueno, ¿qué es Mediacoin? Mediacoin, como podéis ver, es una red descentralizada creada para los creadores de contenidos y sus comunidades. Como ya hemos dicho, eh, Mediacoin se centra en ayudar a monetizar las comunidades que tanto vosotros como la gente eh, pública tienen. Eh, la, la principal razón eh, por la que las personas eh, todavía no han comenzado a trabajar con nosotros o la principal razón por la que las personas tienen miedo a aprender, a, a entender el mercado de las criptomonedas, realmente son muy básicas. El, el primero, lo primero es que, eh, como ya sabéis, eh, el mercado en el que trabajamos es el mercado más volátil que existe, ya que las monedas cambian eh, drásticamente el precio, eh, incluso varias veces al día. Mucha gente considera que el mundo cripto todavía no tiene un uso real en la economía. Mucha gente cree que eh, el mundo en el que nosotros estamos eh, y los instrumentos que nosotros usamos en, tiene un número de insuficiente de usuarios y también habría que decir eh, que mucha gente no entiende el mundo de las, de las criptomonedas porque mucha gente no entiende de qué depende su crecimiento y su decrecimiento. Por eso no hay ganancias eh, y, no, y no obtienen, no consiguen obtener ganancias estables. Otro eh, punto muy importante, otro problema muy importante que existe hoy en día como ya hemos dicho, es la volatilidad de, eh, de las criptomonedas, ¿verdad? Por ejemplo, si todos de vosotros sabéis qué son los, los NFTs, muchos de vosotros ya lo habéis adquirido y entendéis perfectamente que existe un punto clave a la hora de adquirir el NFT, que no solamente tenemos que mirar y fijarnos en el, en el precio eh, eh, y en la colección del NFT, sino que también tenemos que estar pendientes eh, del curso de la moneda por el que compramos ese mismo NFT, por ejemplo aquí tenéis un eh, ejemplo para, para que lo entendáis mejor si cada uno de vosotros compra un NFT vamos a imaginarnos por un Ethereum, el NFT aumenta su valor un 10% pero el, eh, la moneda Ethereum cae un 20% pues vais a obtener pérdidas todos estos problemas MediaCoin eh, las resuelve por varias razones. Lo primero es que nuestra moneda no depende del mercado, nuestra moneda no depende ni del curso de, 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 del Bitcoin ni de eh, las demás circunstancias que, que, que pasan diariamente. Eh, eso se debe a que, nuestra, a que la moneda Mediacoin solamente se puede conseguir, solamente se puede obtener eh, dentro de nuestra página en el propio back office. Eh, la moneda de Mediacoin no puede colapsar. Eh, si vosotros queréis adquirir la moneda en un lugar exterior, lo podéis hacer en los bloques descentralizados. Lo podéis hacer, por ejemplo, en el mismo, en el mismo Metamask, eh, pero eh, tenéis que entender que hay un límite de compra que son 100.000 monedas. ¿Qué es lo que consigue la empresa con eso? Que prácticamente eh, la moneda no se vuelve muy volátil. El, el precio de la moneda es estable eh, y el crecimiento también es estable, ya que no pueden entrar eh, grandes inversores, no pueden in entrar eh, ballenas eh, grandes y comprar las monedas para inflar el precio. Si quieren invertir grandes cantidades, sí lo pueden, sí lo pueden hacer, pero van a conseguir la, la moneda mediante los dos instrumentos que hemos dicho anteriormente, que es staking y que es el propio farming. Bueno, como ya hemos dicho, nosotros tenemos dos tipos de, de Marketplace. Uno de ellos es el Marketplace eh, de los NFTs, otro eh, de ellos es el Marketplace normal. Eh, ya tenemos productos de, eh, digitalizados en cada uno de, uno de ellos. Eh, esos productos que le pertenecen a, las, a la gente pública eh, son ellos prácticamente los que los ponen en venta eh, en este lugar. Aparte de nosotros tenemos un marketplace de NFTs. Eh, una, eh, ese marketplace también ya está abierto y ahí vais a poder adquirir los NFTs de, eh, de, 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 de vuestros ídolos, de la gente que prácticamente admiráis. Como ya hemos dicho, uno de los principales instrumentos, uno de los instrumentos más importantes de nuestra compañía son los NFTs. Todos creo que sabéis que es, un, que es un NFT. Es un certificado digital único como por ahí que garantizará ahora originalidad y la singularidad del sujeto, en este caso del propio NFT, y os brinda derechos exclusivos. Nosotros vamos a tener dos tipos de NFTs. El primero de ellos van a ser los NFTs normales, el segundo tipo de NFTs van a ser NFTs eh, de media, NFTs de colección que van a permitir a realizar un acto con la persona a la que le pertenece. Por ejemplo, si un youtuber o un cantante sacan un, un NFT exclusivo, vosotros vais a poder realizar uno de los 10 actos que conlleve ese NFT. Puede ser... Eh, ir a cenar o dar una vuelta en bici, ya depende de, de, de lo que cada uno de los, de, de, de los bloggers y de la gente ponga. Bueno, claramente los NFTs se van a poder comprar eh, con la moneda únicamente en la página, con la moneda de Mediacoin, lo que eh, la hará más estable y ayudará a aumentar nuestra comunidad. Aparte, chicos, sobre los NFTs no es obligatorio que mantenerlos en la página de Mediacoin, vosotros lo podéis sacar a cualquier otro punto de venta sin ningún, ningún problema o podéis guardarlo en el exterior. Bueno, eh, la moneda se puede conseguir mediante dos eh, instrumentos. Uno de ellos es el farming, otro de ellos es el staking. Como ya entendéis y ya se ha dicho anteriormente, eh, eso ayuda mucho. Al crecimiento de la moneda, eso le hace más estable y eso advierte caídas que prácticamente son innecesarias. Bueno, eh, vamos, esta es la eh, ruta del token MediaCoin. Como ya os hemos dicho, el token MediaCoin no puede ser comprado, sino que solamente se puede minar en la página oficial, se puede minar en el back office. Eh, a la hora de sacarlo, lo podéis sacar a un ex, 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 externo o lo podéis eh, vender por dólares, eh, intercambiar por dólares y sacarlo a vuestras billeteras o a vuestros bro, brokers, dependiendo de dónde vais a querer eh, almacenar bueno, el, el, el dinero. Eh, la principal meta eh, ahora y la principal meta que se han propuesto los grandes líderes las personas que eh, tienen gran cantidad de monedas, es prácticamente mantener la moneda ya que el precio está creciendo. Os voy a poner un ejemplo, ahora lo vais a ver. Por ejemplo, cuando nosotros habíamos entrado, el precio del token era de 30 centavos, ahora el precio del token es de 83 centavos. O sea, en menos de un mes hemos conseguido triplicar nuestra inversión. Eh, en total se van a extraer 150 millones de tokens eh, de MediaCoin y van a ser quemados 50 millones. Bueno, ahora mismo ya estamos eh, en la segunda etapa. Tenemos un volumen de venta, la compañía eh, tiene un volumen de venta de 22 millones de, de dólares. Eh, y ahora, eh, atención, porque tenéis que entender una cosa muy importante. Muchos de vosotros saben. Que cuanto eh, a la hora de, de extraer las monedas, cuanto menos monedas quedan por extraer, más difícil y más lento es el proceso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, mayor es el precio de la moneda. El precio máximo estimado de la moneda eh, va a ser, van a ser 67 dólares, que en rentabilidad, en comparación con el, con el precio inicial, eh, van a ser 22.000 dólares. 400% de rentabilidad. Como podéis ver, conforme vaya quedando menos monedas por extraer, el porcentaje del staking van a ser menor. Ahora estamos en un 10%, en la última etapa va a ser desde un 6% hasta un 4%, hasta un 4%. pero el precio de la moneda irá creciendo constantemente, ¿verdad? Eh, para que lo entendáis, os voy a poner un ejemplo. Eh, si vosotros tenéis un cubo, vosotros lo podéis llenar con ocho plátanos pequeños o podéis llenarlo con tres plátanos grandes. Lo mismo pasa aquí. Conforme vaya cayendo el porcentaje de este, de, 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 a la hora de extraer la moneda, porque va a ser más difícil y más costoso, el precio de la moneda va a incrementarse y por eso los usuarios siempre van a estar en ganancia. Bueno, eh, ahora mismo la moneda está sostenida. Por, varias, eh, por varios instrumentos. Uno eh, de ellos son los propios usuarios, son las propias inversiones. En segundo lugar, está el momento de que nosotros no dependemos del mercado, nuestro precio no depende del de crecimiento, de la caída del mercado, ya que Mediacoin, la tecnología Mediacoin, Mediacoin solamente se puede eh, conseguir en nuestro back office. Por eso estamos aislados. Bueno. Como ya hemos dicho, otro de los pilares es eh, el blockchain de los juegos. Los juegos blockchain eh, se van a usar la moneda de MediaCoin, lo que le va a dar más estabilidad. Eh, ese blockchain ya, ya se va a lanzar este año. Y bueno, eh, eh, en esos juegos, eh, las personas van a poder ganar MediaCoins y van a poder eh, utilizar los NFTs adquiridos para guardarlos. Ahí, bueno, ahora vamos a lo más importante, que es el programa de bonificación. Nosot eh, el marketing de esta empresa es unilevel. Como podemos ver, están, tenemos 45 rangos. Claramente, eh, para conseguir los rangos hace falta cumplir con las condiciones. ¿Cuáles son estas, en este caso las condiciones? Pues el volumen de venta y cada rango. Tiene un porcentaje individual e único por las ventas directas. El, los rangos se pueden conseguir mediante dos maneras. Eh, o se hace un volumen de venta necesario eh, para conseguir ese rango, o ese rango se puede conseguir al realizar, eh, al, realizar al realizar una inversión. Por ejemplo, si yo quiero conseguir el rango número, vamos a decir, 21, ¿verdad? Yo puedo eh, hacer un volumen de ventas de 75 mil dólares o yo puedo realizar una inversión de 75 mil dólares. En estos dos casos, a mí me van a eh, dar el rango número 21. Otra cosa muy importante, el, 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 como ya hemos dicho, cada rango tiene un porcentaje individual. Eh, por ejemplo, por las ventas directas, eh, el rango 21 tiene un 11% por las ventas directas, el rango 10 tiene un 7,25%, el rango 15 tiene un 8,5%. ¿Qué significa esto? Que eh, prácticamente al realizar una venta directa, por ejemplo, si yo encuentro a una persona eh, que invierte 10.000 dólares y yo soy el rango número 19, esto. Я тебе в WhatsApp скинул, скажи, сейчас обновленная презентация уже на следующей неделе будет. Я тебе скинул слайд, где показано, как это работает. То есть, если ты его откроешь сейчас, то ты ему покажешь разницу по уровням и как она высчитывается. Там хорошо, пример. Скажи, сказал, да, да. Неделе, вот bueno chicos, eh, vamos a tener una presentación okay. eh, más, eh, una presentación reno, renovada ya prácticamente esta semana. Eh, ahora Denis me mandó una, una imagen que voy a compartir también y la vamos a mostrar, que va a mostrar la, la estructura. Eh, bueno, como ya hemos dicho... Gracias a todos. Eh, para las ventas, cada, cada rango tiene un porcentaje individual eh, por las ventas directas. Eh, como ya hemos dicho, el, eh, el marketing es unilevel eh, y cada uno de vosotros va a poder cobrar y se cobra aquí en todos los niveles de profundidad. Si lo habéis oído bien, no son 5, no son 10, no son 20, no son 50. Vosotros vais a colaborar a todos los niveles de profundidad. Eh, el porcentaje que aparece ahí, ese porcentaje de la venta directa, si por ejemplo tenéis a un socio, a un inversionista, a un líder que está eh, en una profundidad mayor, por ejemplo en vuestra quinta línea, eh, vais a obtener el porcentaje de la, de la diferencia de rangos. ¿Qué significa esto? Pues lo siguiente, si yo encuentro eh, a una persona, bueno, si, si entra una persona a mi estructura que está eh, en mi quinta línea o en mi cuarta línea y esa persona eh, invierte 10.000 dólares, automáticamente se convierte en el rango número 17. ¿Qué porcentaje yo obtengo en este caso de esa persona, aunque esté, por ejemplo, en mi línea número 50? Pues eh, la diferencia de rangos. Como él entró con 10.000 dólares, se convierte en rango 17, al rango 17 le corresponde un 9%, un 9%. Si yo soy el rango 23, a mí me corresponde un 12%. Como hemos dicho, cobramos la diferencia de rangos. 12 menos 9 será un 3%. O sea, yo de esa persona, de su inversión, voy a cobrar un 3%, que, son, que serán pues, unos 300 dólares. Ну, bueno, eh, тогда, Денис, eh, я уже маркетинг объяснил. Вот это, eh, открыть eh, изображение в, не в WhatsApp? Eh, ну да, 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 там просто хороший пример все равно. Ну, я открою ауралай-майкен, который мне мандол Денис. La bien? Да, видно-видно. Хорошо. Это что? Это проценты, да? Тут вот смотри, сверху написан ранг, сбоку написан оборот, и внизу написаны проценты, сколько он получает с первой линии, ну и, соответственно, разницу в глубине. Да, то есть bueno, вот, его... Ah, eh, esta, esta imagen la vamos a mandar, la vamos a subir a la página oficial. Esta imagen va a estar disponible en, en la presentación, la vamos a incluir. En esta imagen vosotros vais a ver, eh, está, eh, está, bueno, lo que expliqué, pero está gráficamente, están los rangos. Está el, el porcentaje que le corresponde a cada rango y está el porcentaje que, que vais a cobrar, un ejemplo del porcentaje que vais a cobrar. En, eh, en profundidad. Habría que decir una cosa muy importante. El marketing de Medicoin está hecho de tal manera que solamente eh, van a es, es un marketing muy justo, porque van a poder cobrar el programa de bonos las personas que eh, trabajen y que realicen ventas, que significa eso, que trabajen tanto su primera línea en profundidad como su eh, que trabajen como su primera línea en profundidad como, o sea, que trabajen tanto como su, su primera línea como eh, la profundidad entera de la compañía. Por eso os tenéis que centrar eh, en, en aumentar vuestra primera línea, porque eso es lo que os va a dar y lo que os va a garantizar eh, que aumentéis y que aumentéis vuestra ganancia. Gineos. Dada. Давай, я уже презентацию что, рассказал. Скажи, Давай, покажем. Они покажу. могут задавать вопросы и спросить, если хотят, я могу показать свой кабинет. Скажи, помимо того, что я маркетинговый лидер, точнее, как маркетинговый директор, мы говорили, что я точно так же лидер, я выстраиваю свою команду, и у меня на сегодняшний день из 22 миллионов фарминга в системе, у меня там, по-моему, больше 8 миллионов, это конкретно моя команда. Bueno, eh, como ya hemos dicho, eh, a, la compañía se abrió hace poco. Muchos líderes que están aquí presentes estaban en la, la apertura, estaban en el Summit. James Tischenko, aparte de ser el director de marketing, también es eh, un líder, de, uno de los líderes más grandes de, de la compañía. Y de esos 22 millones de eh, volumen de ventas que tiene la compañía, a suyos son más de 19 millones. Ahora, si queréis, va a mostrar su PocOffice para que podáis ver y para que podáis entender más o menos cómo funciona la, la propia página. Y vamos a contestar las preguntas. Todas las preguntas, por favor, ponedlas en el eh, chat.

Так, ну что, давайте покажу все, что у меня есть в кабинете, чтобы было понимание, да, то есть у меня сейчас депозит 450 тысяч, и скажи, очень важное, что все участники команды, разработчики, маркетинговые директора и так дальше, каждый добывает монету на равных правах. То есть это одна из особенностей проекта, что разработчики не имеют монеты на руках, в отличие от многих криптопроектов. То есть все на одинаковых правах ложат свои деньги. На сегодняшний день команда положила уже больше 5,5 миллионов долларов своих на добычу монеты, чтобы в будущем точно так же иметь часть монеты и отдельно зарабатывать на росте. Bueno, eh, este es el, cabinet, el, el back office de Denis, de, de nice. eh, él tiene una inversión de medio millón de dólares, eh, ahora es el, el máximo, uno, bueno, el máximo rango que hay en la, en la compañía y su equipo diariamente está aumentando, el volumen de ventas está creciendo y cada día está entrando nueva y nueva gente. Скажи, у меня сейчас на счету вот 71 тысяча медиакоинов. То есть я сейчас покажу вообще, как я делал депозиты. То есть я их делал, естественно, частями. То есть вот можно посмотреть, что мой первый депозит был на 24 ноября. И потом я по чуть-чуть, по чуть-чуть добавлял по мере того, как я зарабатывал себе деньги. Да, мой крайний депозит я сделал 3 марта. 300 тысяч долларов, да, то есть сейчас у меня 450, я планирую разгонять до миллиона, потому что, ну, как бы моя задача, как можно больше добыть монеты, да, то есть у меня по большому счету пассив 45 тысяч в месяц, но я его не вывожу для того, чтобы накопить как можно больше монет, то есть у меня вот монет сейчас 85 тысяч, да, и так как монета растет, вот мы можем видеть, как она растет, я понимаю, что будет с монетой через год, через два, то есть я не хочу пропускать возможности сделать иксы гарантированные, в отличие от того, когда мы там не заработаем Eh, bueno, chicos, eh, esta, como podéis ver, las, esta inversión de medio millón se hizo por, por, por varias partes. Eh, como podéis ver, todo funciona. Ahora mismo yo tengo más de 70.000 monedas de MediaCoin. Estas monedas las voy a guardar hasta que el precio aumente y el precio va a aumentar. Ok. И я покажу, естественно, свою команду, да, то есть на сегодняшний день у меня личных партнеров 715, всего партнеров в нашей команде почти 10 тысяч, а на платформе больше 20 тысяч, то есть на сегодняшний день моя команда это 50% платформы именно с точки зрения команды, и оборот нашей команды 6,5 миллионов долларов, а всего на платформе уже больше 22 миллионов долларов, Bueno, como podéis ver, el precio de la moneda está eh, creciendo do, eh, prácticamente semanal, semanalmente. Las ganancias vosotros las podéis eh, mantener en la página o las podéis sacar al exterior. Eh, el volumen de ventas que también os sale en la página, el volumen de ventas os sale del precio de la moneda y os sale el gráfico de vuestras ganancias individuales. Я заработал 781 тысячу долларов всего лишь за пять месяцев. И почему у меня достаточно большой доход? Потому что у меня очень много инвестиций в первую линию, да. Я постоянно подписываю людей в первую линию на большие суммы. То есть здесь я как лидер показываю, как работать надо, и я знаю, что как поработал, так и поел. Соответственно, чем больше инвестиций крупных я подписываю, вот одна из крайних сделок была где-то месяц полтора назад. Я подписал человека с Дубая на 800 тысяч долларов, да. И соответственно, я за день заработал очень хорошую сумму. И поэтому я люблю выстраивать команду, но и я люблю закрывать личные сделки на большие суммы. Для меня это даже не вопрос денег, а вопрос просто ну, такого личностного момента, когда я закрыл сделку на большую сумму. Поэтому наперед, скажем, моя рекомендация – это быть примером для своей команды и делать как можно больше линий. И тогда они по классике MLM бизнеса, когда у них большая первая линия, когда у них есть и инвестора, и есть люди, которые работают в команде, они будут зарабатывать очень Mucho en de bueno chicos mi ganancia este mes ha sido ya casi un millón de dólares o 60 mil dólares estamos están entrando grandes inversores por ejemplo la semana pasada entró un gran inversor de dubai con 3 con 3 millones como ya hemos dicho, en mi, la principal meta y la estrategia que tengo es mantener las monedas en la página, mantener la ganancia, y en, eh, pero en media coins y esperar el crecimiento de la moneda. Eh, todavía vos, vosotros, por así decirlo, estáis afortunados. A ver, sois los primeros en ver este negocio. Eh, todavía nadie, eh, ni, ninguno de los eh, grandes líderes, ninguno de los grandes equipos. Todavía no ha entrado, prácticamente los primeros somos nosotros, nosotros somos los que lo vamos a abrir. Y bueno, como ya se dijo, la principal estrategia es esperar hasta que, eh, y yo lo voy a hacer personalmente, esperar hasta que el precio de la moneda aumente y hasta que, que el precio de la moneda crezca. И скажи, что на еще на что хочу обратить внимание, что в личном кабинете есть раздел инструкции, где есть инструкция, как зарегистрироваться, как сделать защиту, как отправить деньги на платформу, как поменять медиакоин и вывести его, как добавить медиакоин в Metamask, как добавить полноценно это все сделать. Есть регистрация на Binance, есть как прокупать карты на Binance, инструкции будет все больше. То есть медиакоин делает большое удобство даже для всех любых новых пользователей. Bueno chicos, Mediacoin está eh, ayudando a la gente, ayudando a las nuevas personas para, eh, bueno, con la información. En la página tenéis todas las instrucciones de cómo sacar vuestras monedas a, a Metamask, a los bloques descentralizados. Como ya hemos dicho, Mediacoin está en los bloques descentralizados, no es ninguna historia, no, no, no es un invento que hemos hecho nosotros, o sea que vosotros lo podéis comprobar por vuestra propia cuenta. Está la instrucción de cómo usar Binance, registrarse en Binance y con cada día las instrucciones van a aumentar y la, eh, la calidad y la cantidad de información va a aumentar. Aquí, por ejemplo, tenéis la presentación. La presentación está disponible, el PDF, en la página, está en español, está en todos los idiomas. И скажи, я сейчас покажу еще очень важные моменты, которые им надо понять, почему это долгосрочный, в чем фишка самая главная проекта. И покажу немножко NFT Marketplace, и после мы отвечаем на любые вопросы. Валя, чикос, коса importante. Ара мисма, вам, я хочу сказать, у нас коса сейчас очень важных И затем мы покажем рынок NFTs. И Самое главное, что надо понять, что монет будет в ограниченном количестве, их будет всего лишь 150 миллионов, 50 из которых сожгут, и на рынке останется всего лишь 100 миллионов монет. Это очень мало, когда у нас очень большой комьюнити, когда монета действительно применима. 150 50 millones se va a Eh, por eso hay que eh, darse prisa y la meta principal es conseguir la mayor cantidad de monedas posibles. На этом слайде у нас есть токеномика, как растет токен. Наш токен растет так, как и любой другой токен, биткоин, эфир, когда в него заходят деньги. Но в нашем случае, когда деньги заходят в фарминг. И самая главная фишка в том, что токен не волатилен, и он не может быть волатилен минимум три года еще. Почему? Потому что мы можем посмотреть, что сейчас добыто всего лишь 12 миллионов токенов. То есть за первых три года максимум да будут там в районе 50 миллионов токенов. Да? Соответственно, и разработчики готовы выкупить 50 миллионов токенов и сжечь их. Таким образом, минимум три года курс не будет падать, он будет только расти. То есть почему вообще надо объяснить, почему падает курс биткоина, либо любой другой монеты, когда люди продают. Да? В нашем случае, когда люди продают монету, разработчики выкупают из сжигают тем самым поддерживая курс, потому что задача стоит за три года выстроить экосистему, выстроить продукты и научить людей правильно использовать монету, чтобы в будущем они сами не хотели ее продавать. Bueno, chicos, eh, como podéis ver, nosotros faltan por conseguir 12 миллионов. Eh, o sea, получили hemos conseguido 12 millones de monedas. Eh, como ya se dijo, se van a 150 millones. Eh, ¿Qué significa esto? Que el precio de la moneda como mínimo, como mínimo y atención, tres años va a ser un precio estable, va a ser un precio un precio creciente. Eh, como ya habéis entendido, este proyecto es un proyecto a largo plazo. Tenemos un instrumento muy potente, un instrumento muy importante y eh, espero que entendáis que lo más importante ahora es eh, obtener la máxima cantidad de monedas de posible. И на этом слайде у нас расписано, как будет расти монета. То есть если на сегодняшний день монета стоит, давайте посмотрим, 83 цента, и люди задают вопрос, сколько же монета будет стоить. Они сами могут посчитать, что всего лишь при 100 миллионов оборота, когда уже 22, монета стоит будет 3 доллара. То есть они могут минимум 300% заработать. Но мы понимаем, что 100 миллионов долларов это ничего. да? И в перспективе там полтора-два года спокойно здесь будет уже 500 миллионов долларов минимум оборота. И тогда монета будет стоить 20 долларов, и по факту они могут сделать больше чем 2000 процентов от сегодняшнего дня, помимо того, что они будут зарабатывать на пассиве, потому что есть выстроенная грамотная токеномика. Ну, здесь вы можете видеть токеномику монеты. Как вы уже поняли, мы имеем объем продаж 22 миллионов долларов. Eh, cosa importante, cosa importante, cosa importante. Eh, ahora el precio de la moneda es 83 centavos con 22 millones. En cuanto el volumen de ventas llega a 100 millones, eh, el precio de la moneda ya va a ser eh, mm, alrededor de 3, dólar, de 3 dólares. Por eso, eh, aprovechad la oportunidad y vamos adelante. И теперь давайте я по-быстрому покажу NFT Marketplace, то есть они всегда могут с него перейти, да, а, то есть и вот они могут увидеть NFT, вот это как раз новые, да, это NFT Айовы, пусть обратят, это большая звезда, скажи у нас, пусть обратят на качество это NFT, да, то есть насколько прорисованы, скажи, что уже в апреле пойдут первые NFT со звездами с Латинской Америки, и они могут зайти на это Marketplace и, в принципе, посмотреть различные крутые NFT, которые выходили у нас в команде. И скажи, они знают крутой хит, вот этот Майехи, Майеха, где легендарный солист группы Озон, он был с нами на яхте, и вот это его NFT-шки, то есть это nft -шки Арсения. Well. Bueno. <coughs> bueno, chicos, э, aquí está el mercado de los NFTs. Aquí vosotros ya lo podéis ver. E, prácticamente ese los NFTs de, de youtubers, de gente famosa, de cantantes de Latinoamérica, ya eh, prácticamente este, eh, este mes ya va, van a estar disponibles. Ahora aquí están los NFTs de eh, diferentes cantantes, de diferente gente, eh, tanto de Rusia como, como países de Europa. Y eh, el, eh, el muñequito ese de la música. Es un NFT de un cantante muy famoso. Eh, Todos conocéis la canción de, Ma, de Ma, Maya He, de, de Dragon State. Eh, esos, cantan, eh, esos cantantes estaban con nosotros en, en Dubai en el Yate y también están ahora mismo trabajando con nosotros en la compañía. Скажи, вот они уже видят, какие разные NFT, скажи, что они все прорисовываются и просто пусть зайдут потом и посмотрят на качество. Вот многие люди думают, что это фотография, а это рисовал художник, да, вот посмотрите, какие здесь перья, как это нарисовано, это реально рисовал художник, да, и в этом как бы большая фишка нашего маркетплейса, потому что, ну, у нас супер крутые художники, и мы будем соревноваться с OpenSea там в будущем, да, вот это расскажи, сейчас скажи еще, покажу крутую НФТ-шку, которую делали под большую звезду Саяна, которую они видели как раз-таки в ролике, который был запускал Оскар в начале. Вася, микрофон. Вася, включи микрофон. А я понял. Ээ, а, bueno, chicos, а, pronto vas a poder а, adquirir los NFTs. de diferentes cantantes de Latinoamérica, por ejemplo el pato ese rosa eh, es un como podéis ver son NFTs de calidad eh, estos NFTs no son simples fotografías son dibujos y lo vais a comprobar vosotros eh, en cuanto entréis en la página son dibujos que se han dibujado a mano eh, elaborar cada NFT cuesta o sea mm, cuesta más de una semana И, в действительности, каждый из вас, вы великими лидерами компаний, вы свои собственные Я Пусть задают вопросы. Я, Сергей, мы поотвечаем на эти вопросы, которые у них возникают. Но я думаю, нет что и уже много чего стало ясно о том, что есть реальные продукты, есть реальные NFT, и в ближайшие три месяца будет еще куча всего. И скажи, я не знаю, говорил ты или нет, из ближайших продуктов это первая веб-версия своей метавселенной, это лаунчпад, это крипто-кошелек, это все уже будет в июне. да? Они крипто-кошельком смогут пользоваться в июне, оплачивать крипто им не надо будет обменивать крипту. И мы не так, как многие проекты, там либо какие-то биржи, обещаем, это когда-то, это будет уже по факту в июне. Это наше самое большое отличие, что проект выпускает очень много крутых крипторешений для всех, которые могут ими пользоваться. Да, хорошо, я понял. Eh, bueno chicos, aparte se van a lanzar muchos instrumentos nuevos. Uno de esos instrumentos, como ya se dijo, va a ser una nuestra cripto-картера propia. Eh, Vas a, a tener a vuestra disposi disposición eh, una propia tarjeta de Medagoin. en la que vais a poder pagar, vais a poder eh, depositar hay, hay criptomonedas. Eh, esta tarjeta va a ayudar a muchos países eh, porque no en todos se puede pagar con criptos y algunos de ellos tienen dificultades al usar eh, es, eh, bueno este instrumento. Aparte vamos a sacar un launchpad propio ya prácticamente, prácticamente este mes que también lo vais a tener a, a vuestra disposición. Eh, ahora vamos, si tenéis alguna pregunta ponerla por, por el chat. oscar está aquí. И также, Вася, скажи про ивенты, которые сейчас пройдут в Латинской Америке. Скажи, что я в том числе с тобой туда лечу, что мы делаем ивент в Мексике, мы делаем ивент в Колумбии, в Чили, в Бразилии. И так что они могут поработать и, естественно, туда попасть. Ну и все, и давайте отвечать на вопросы. — Bueno, chicos, aparte se van a hacer muchos eventos de MediaCoin. En Latinoamérica va a ser la primera zona Eh, o sea, el primer continente donde se va a, a comenzar a hacer estos eventos, vamos a hacer eventos en Chile, vamos a hacer eventos en México, vamos a hacer eventos en Colombia, eh, ya prácticamente este mes. Sí, Oscar, ¿estás? Aquí estoy. Aquí estoy. Eh, vamos a, bueno, eh, te, te dejo la palabra. Eh, vamos a contestar las preguntas en, en, en el chat. Ok, bueno. Si en algún momento puedo, eh, quiero retirar mi dinero, lo ¿puedo retirar? <связывая> Дэн, как, если я захочу забрать инвестицию, я это смогу сделать? Ты можешь это сделать, но с комиссией 28%, плюс что человек получил по фармингу. Это специально сделано для того, чтобы, если бы люди могли в любой момент забирать депозиты, тогда бы вся токеномика, что токен будет расти, была бы нарушена. Здесь конкретно сделано на долгосрок. И, кстати, я не знаю, ты говорил или не говорил, наведи им же пример, что их инвестиция работает минимум 5-7 лет до конца добычи монеты. То есть наведи пример, что они купили там семена бананов, они их посадили, бананы дали за сезон, э, ну, они потратили тысячу долларов на семена бананов, за сезон они дали 500, за второй 500, вот они за два сезона купили э, свои бананы, пошли эту инвестицию дальше тратить, а бананы приносят прибыль, пока они не засохнут. В нашем случае наша инвестиция приносит прибыль, пока не закончатся монеты, а добыться они раньше, чем через 5-7 лет, они просто-напросто не могут. А по факту свою инвестицию без учета роста монеты они купили ocupan 10 meses, pero algunas personas que no ganan y ganan en crecimiento, ocupan su inversión en 5 o 6 meses. Bueno, chicos, mirad. Eh, se la podéis retirar vuestro capital, pero os van a cobrar un porcentaje del 28% eh, de, de, de esa cantidad. Eh, otra cosa muy importante. Mucha gente pregunta ¿hasta cuándo funciona la inversión? Eh, la inversión funciona, fun eh, vuestra inversión os va a traer eh, ganancias hasta que no se termine el farming. ¿Qué significa esto? Que vais a obtener un porcentaje mensual hasta que no se eh, consigan toda la cantidad de monedas que tenemos planeado conseguir, que son prácticamente 150 millones. Eh, teniendo en cuenta que el precio de la moneda está subiendo, eh, que el precio de la moneda eh, va a aumentar, eso lo podéis comprobar en los exchanges des des descentralizados. Eso lo podéis comprobar en nuestra página. Eh, la compañía va, eh, está o sea, centrada, la, la meta principal es ayudaros para que eh, en el tiempo más corto dupliquéis, tripliquéis, cuatripliquéis vuestra, vuestras inversiones. Oscar, eh, respondí a todas las preguntas que, que faltan, porque a, a mí no me salen. ¿En qué momento el.? Bueno, esa pregunta la voy a responder, muchachos. Mira, el token sale a K cuando ya sea una cripto en este momento es un token, entonces no. Bueno, ¿qué garantía tenemos al momento de invertir? ¿Qué garantía? ¿verdad? O decir, entonces Скажи, что гарантии у них достаточно простые, уже есть литовская лицензия. Кстати, забыл сказать за еще один продукт, он тоже будет в ближайший месяц, это уже собственная биржа. И скажи, что э, где-то ну, месяц-два эстонская и канадская финансовая лицензия и лицензия фонда. И скажи, что это европейские лицензии, особенно кто нам даст финансовую лицензию банка, если бы это было ну, что-то не гарантированное. Да? Э, гарантии может выступать. Могу выступать я и могут выступать продукты которые мы собственно разрабатываем они это все прекрасно сами видят да то есть это не какое то там инвестиции то есть это по факту большой блокчейн проект ну ребята у нас лицензии де де de де 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 Eh, lo vais a poder ver en la propia página. Aparte, eh, allá hay licencias de... Eh, o sea, se está trabajando para conseguir las licencias de Estados Unidos y para conseguir las licencias de, de, de Canadá. El, el producto eh, es muy estable, el producto está bien basado. Eh, lo podéis comprobar vosotros en la página. Eh, y la, el, el garant, o sea, de, de todo eso es el propio creador, que es en este caso Denis de Tichinko. Ok, bueno, dice: ¿Cómo se dará la liberación de los tokens? Es decir, ¿en, cual, eh, eh, ¿en qué manera se irán entregando los inversores? ¿Pago por recompensa? Y las recompensas eh, serán en UST o en, o en, o en, o en MediaCoin. A ver, chicos, eh, vosotros vais a obtener el 10% mensual eh, en, en, en staking. O sea, vais a, la, por ejemplo, si se hace una inversión de mil dólares. La ganancia va a ser de un 10%, o sea, en este caso son 100 dólares. Eso es el, ese 10% se paga en monedas de MediaCoin. Eh, todo el marketing se paga en dólares, se paga en, en USDT, y también tenéis que tener en cuenta el crecimiento de la moneda. O sea, el, el precio, eh, la ganancia que vais a tener en coins siempre va a crecer, eh, ya que la moneda va, va a aumentar su valor. ¿Por qué sube eh, tanto el precio de la moneda o del token? Eso ya lo hemos dicho, porque la moneda solamente se puede conseguir, solamente se puede farmear en la propia página de MediaCoin. Eh, la moneda no se puede vender y comprar en grandes cantidades en exchanges descentralizados. ¿Qué significa eso? Que todas las inversiones eh, van a estar centradas en la propia página, en la propia moneda. Y como ya vosotros sabéis, el precio de la moneda depende del volumen de dinero que eh, esa moneda, esa moneda tiene, tiene dentro. ¿Cuánto tiempo tiene mi dinero para que no me cobren la, la, pues, la, la, la sanción? Eh, en cuanto a retirar retirar, en cuanto vas a querer retirar, eh, ¿en lo vas a querer retirar tu, tu inversión, te lo van a cobrar. No, pero por eso, ¿cuánto tiempo la persona tiene que tener allí la inversión para que no le cobren la multa? Pero vamos a ver, la multas te van a cobrar sí o sí. Esa es la condición. Si tú quieres retirar la inversión, la compañía se queda con el 28%. Ok, o sea, no hay un tope mínimo, digamos, o, o hasta cuando ya se, se minen todas las monedas. No. Ok. Eh, el, el token lo puedo retirar mi billetera. Mira, el token tú lo puedes monetizar dentro de la misma billetera. Entre en una plataforma y lo puede retirar en cualquier de las monedas. Cuando tú lo retiras, ahí te salen las opciones en qué moneda lo puedes cambiar. Yo ya he retirado. Eh, espérate, a ver cuánto tiempo. Ta, 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 ta. ¿Quién nos garantizar que la sociedad se mantendrá en el tiempo y, y, y no perdamos nuestro dinero? Ya le hemos respondido. esto es una compañía legal, el token está presente. eh NFTs ya prácticamente descentralizados y principais garantes denestjs cinco que, que es una persona abierta eh tenéis te, te toda a vuestra disposición. Ok. E даже im skazhi dopolnitelno если они уже даже такие вопросы задают, то как бы, если бы это было что-то не так, как на это подписались большие звезды, которые уже с нами работают, которые выставляют, да, то есть это большие звезды, их юристы, их продюсеры это все проверяют, то есть люди видят это невооруженным глазом. Еще раз им надо объяснить, что это не возможно какая-то там инвестиционная темка, где не участвовали, да, то есть они добывают реальную монету, которая есть на сети БСК, которую можно вывести на Метамаск, и они работают работают на платформе с реальными продуктами, с реальным NFT-маркетплейсом, с реальными NFT-шками, и то, что они будут увидят за три месяца ближайших, где будет и кошелек, и лаунчпад, и биржа, оно, они просто такого в своей жизни не видели, да, в MLM, и для них это супер огромная возможность и заработать денег, и построить крутую команду, и плюс ко всему, то, что на дальнейших продуктах везде будет внедряться партнерка, потому что это лучшее, что есть, в принципе, для развития любого продукта, и они смогут зарабатывать o sea, tienen para farming bueno, uh, lo más importante que tienes que entender es que uh, con la compañía Medicoin se están firmando, uh, la que están usando y están creando aquí sus NFTs mucha gente pública, mucha gente que tiene uh, que, que vive prácticamente de, de, de los medios públicos y eso para ellos es un por así decirlo es un riesgo no porque eh, al fin y al cabo es la reputación que tienen eh, porque están promoviendo una compañía están trabajando con una compañía y mm, la reputación prácticamente depende de, de esa, la reputación depende de, de esa compañía aparte tienes que entender que antes de entrar a, a trabajar con un instrumento con un proyecto eh, esas personas eh, lo estudian, sus, sus abogados miran la, la documentación y miran la legalidad y todos los riesgos. Ok. Eh, ¿Por qué retrasa Mediacoin? Mediacoin es eh, qué sitio Binance Smart Chain, BSC. Binance Smart Chain, veis BSC. Ok, bueno, listo. Si hago una inversión de 8 mil dólares, cuánto es la ganancia mensual? Un promedio del 10%. Y puedes retirarme, mensualmente tus, tus ganancias, si no hay problema. Bueno, eh, a ver. Bueno, eh, van a leer, bueno, a ver los rangos. A ver. Pues, hay preguntas que no voy a responder aquí porque pues, las podemos responder por el interno. Vas a buscar las preguntas. Eh, ¿Con qué tarjetas tienen convenios? Ya dentro de poco la compañía va a tener su propia tarjeta para que nosotros podamos monetizar la rentabilidad de la compañía y también podamos rentabilizar nuestros, nuestros Media Coins a eh, través de cajeros, por retiros y todo eso. Eso se dijo en una cena que nosotros tuvimos con el corporativo, ¿ok? Eh, no me van a responder, no entiendo. Eh... В каких странах у нас уже есть лицензия? Есть в Литве лицензия. И сейчас получается лицензия, потому что ее не давали без литовской в Эстонии и в Канаде. Эстонская лицензия ⁇ это лицензия криптофонда, который официально разрешит выдавать eh, дивиденды, и канадская финансовая лицензия, которая позволяет запустить банк и вот эту всю историю с, с кошельком. да, И то, что говорю, объявлено, что это будет все уже в июне. То есть лицензия, возможно, будет eh, апрель, май, июнь, да, вот в ближайших один-два месяца. este mes, porque son necesarias para poder trabajar con los, con los grandes bancos europeos Ok, eh, ¿se puede retirar la vaina? Sí, se puede retirar la vaina, no hay problema Vamos eh... a coge ya cinco preguntas, cualquiera de las cinco y vamos a Sí, va ya. a haber A ver, a ver. Eh... No, bueno, son preguntas. Eh, Oscar, de, pronto, de pronto me están haciendo acá una pregunta por interno, no sé si la podemos hacer. A ver, dime. Acá me preguntan que esa penalidad del 28% únicamente cubre la inversión o también cubre las ganancias mensuales. Eh, la inversión. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces las ganancias no, no. efectivamente no, no sufren esa penalidad. Tengo ya preguntas técnicas. Oscar, ya lo respondo en la presentación, porque hay muchas mucha gente ya escriben en personal. Это, давай да, уже тогда уже закончим Когда Оскар говорит за промо, мы тогда с Сергеем пошли, пусть дорабатывают. Оскару скажи, как всегда, я ему с утра отвечу и все сделаю, что там надо. Скажи, что я и Сергей очень рады, Серега тоже сейчас скажет, что столько людей сидела и так долго нас слушала. Уже час сорок мы на зуме. Надеемся, что было полезно, продуктивно. Они изучат полноценную информацию и будут вместе с нами зарабатывать. Мы уже скоро увидимся на ивентах, и они будут пользоваться всеми нашими продуктами. Bueno chicos, vamos a acabar ya. Muchas gracias a las personas que, que habéis asistido. Eh, vamos a hacer eventos eh, tanto en, bueno, en, en diferentes países de la, Latinoamérica. Vamos a vernos ahí con vosotros en esos eventos. Eh, po, podeis, tenéis libre participación para asistir. De verdad, os va a gustar eh, mucho. Да, друзья, я хочу еще раз выразить свою благодарность во всяком случае, за грамотные, и интересные вопросы с вашей стороны и заинтересованность интересованность проекте. В принципе, переведи это пока? И bueno, eh, eh, хочу сказать абсолютно всем вам людям, людям, живущим на одной планете, и людям, которые нуждаются в друг в другу, что биткоин появился в, 2000 году, в 2008 году не благодаря какой-то лицензии, не спрашивая у каких-то государств или не спрашивая, как, как это действует. Точно так же писался open source, точно так же писались все операционные системы, точно так же создавался интернет. Если бы мы спрашивали у сильных мира сего, как нам жить, поверьте мне, мы бы всегда бы были рабами. Я считаю, что первое надо ориентироваться на себя, и никто нам не запретит творить, никто нам не запретит собирать, комьюнити, никто нам не запретит рисовать, петь и создавать классные цифровые инструменты. И эти инструменты мы составим все вместе с вами прямо тут, и именно ими пользуемся. И я думаю, что на это не нужна никакая лицензия, как не нужна лицензия на воздух, на воду и на то, что вам давали право жить. Bueno chicos, eh, tenés que entender que cuando se crearon los instrumentos que ahora están cambiando el mundo, cuando se creó el Bitcoin, cuando se crearon las, las demás principales monedas, cuando se creó el Internet, eh, nadie eh, prácticamente no eran necesarias las licencias porque el producto era potente, el producto ya tenía una, una, una buena base y una buena ideología, <laughs> que, que prácticamente lo, lo promovía. Ahora mismo eh, tenéis una gran oportunidad, ahora mismo son, nos estamos lanzando, así que aprovechad de todo. <laughs> в том комьюнити и в тех людях, которые взаимодействуют друг с другом. Я очень хочу, чтобы мы не потеряли вот эту человечность и все-таки взаимодействовали друг с другом без каких-то посредников. А если нам захочется выяснить какие-то отношения, лучше поговорить сначала друг с другом. Потому что, поверьте... Хуже, юри... хуже людей на планете, чем юристов, чем государства, с которых нет никакой взаимодействия, потому что меня лично, мою семью кинули, три целых раза мне больше найти и спросить нескольких. Я считаю, что эта индустрия, блокчейн-индустрия, максимально прозрачна, понятна и честная для всего человечества. Поэтому я хочу, чтобы этот мир мы сделали лучше вместе. Bueno, chicos, muchas, eh, A, a este evento eh, vamos, a, tenemos un instrumento muy, muy, muy potente eh, que tenemos que eh, crecerlo tenemos que desarrollarlo y tenéis que aprovechar al máximo esas oportunidades que, os estamos, uh, que tenéis a vuestra disposición, como ya hemos dicho nos veremos ya en, eh, en los eventos gracias. Muchas, gracias por, muchas gracias por asistir Gracias, Denis. Gracias, Ángel, por darnos por este espacio. Nosotros vamos a estar haciendo un Zoom cada 8 cada quien seas con el corporativo, donde se van a ir informando las novedades de la compañía directamente por voz del corporativo. Se viene un evento en Cartagena, señores. Va a estar muy fácil de calificar, va a estar presente el corporativo en este, en este evento para que ustedes puedan conocerlo, eh, para que ustedes puedan tener contacto directo con el corporativo. Se vienen promociones, señores, entonces se vienen muchas cosas. Y bueno, hoy tenemos una promoción por tres días, señores. Por tres días nada más se les va a duplicar la inversión de lo que inviertan. O sea, si tú inviertes mil, se te va a duplicar dos mil. El único requisito es que es a partir de mil dólares. Si inviertes mil dólares, la compañía te va, junto con el equipo Will Vision, te vamos a mil dólares más. Ok, son solo por tres días que tienen esta promoción. Aprovechen porque pues van a tener esa esta gran oferta. Listo, líderes. Thank you very much eh, Dennis. Thank you very much eh, Sergey. Nos vemos eh, pronto. Nos vemos en Cartagena. Nos vemos en Colombia. Bye, bye. Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Sí, bye, bye.